y siempre habrán personas arrogantes y amargadas. La vida que Dios te dio para vivir, la energía, el cosmos, el universo, como lo quieras llamar, es la vida que te corresponde y es la vida que tú puedes mejorar o empeorar según tu creencia. Y no me refiero directamente a la religión, porque las religiones enseñan cualquier cantidad de cosas y todas llegan al mismo punto, a la fe. La religión es como esta carta, hermanos, de aquí no se sale. Esta carta rectangular, la religión es cuadriculada, porque siempre van a tener la razón según su doctrina, pero según su enseñanza nos queda mucho que desear. Usted que ha ido a centros religiosos, ya sean evangélicos, adventistas, católicos o demás, que ha ido a otros consultorios, que ha ido a misas de sanación, de curación, y no ha encontrado la solución a su problema, que no ha encontrado la sanación a su enfermedad, hoy mismo visíteme y consúlteme. Yo le daré la solución inmediata a todos sus problemas por vías espirituales. Yo curo, sano, ayudo, restauro a todas las personas que quieren salir adelante. Cuando los dardos del enemigo lleguen a usted diciendo, ¿será que sí, será que no? Tome su teléfono y compruébelo con su